Leonardo Gómez Acevedo, secretario de Gobierno de Barranca Bermeja, anunció que se llevarán a cabo acciones para garantizar la seguridad, el orden y prevenir riesgos en la población en el sector del muelle y la zona comercial de la ciudad durante épocas decembrinas. Tenemos diseñada toda una recuperación con el distrito Malecón, en el sector que todos conocemos como el muelle, pero primero hay que garantizar que las personas que transitan habitualmente por este sector no corran riesgos. Hay una emergencia decretada hace más de 2 años, de ahí que se haya presentado el cierre preventivo para la realización de unas obras de contención del muelle por parte de Cor Magdalena. Es por eso que en los próximos días se llevará a cabo una organización en el espacio público de la ciudad, buscando generar en estos sectores la responsabilidad con el fin de respetar y llevar a cabo los protocolos de bioseguridad, ya que según el secretario, en el sector comercial las medidas no están siendo llevadas a finalidad. De gobierno, hemos conformado un equipo de trabajo con el cual vamos a darle un orden debido al espacio público en el distrito. Por supuesto, este importante sector hace parte de los que vamos a intervenir, pero intervenir es generar realmente responsabilidad frente a temas de bioseguridad, de distanciamiento social. Por supuesto, cuando ya tengamos la concreción de esta importante obra, vamos a garantizar que esas personas puedan realmente ejercer una actividad desde la legalidad. Desde ya el gobierno distrital se prepara para recibir la temporada de fin de año con las medidas y los protocolos para que los casos de contagio no aumenten de manera exponencial.